Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Libra. Mi queridísimo Libra, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Libra, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Libra y el trabajo. Vamos a ver, mi queridísimo Libra, en lo laboral. Los que sí estáis trabajando, Libra, dice que ha habido noticias positivas en el trabajo y que parece que todo fluye, ¿no? Pero que también debéis de esperar cambios de cara a futuro dentro de lo laboral y estos cambios posiblemente no os gusten tanto. Que esto todavía no va a llegar, ¿eh? Pero que sí lo indican de cara a futuro como cambios, una especie de estancamiento en el trabajo o trabajar es como cambios en la jornada laboral o algo por el estilo. Los Libra que sí, que no estáis trabajando. Tengo que decir que es necesario un cambio en tu vida, un cambio en tu vida para trabajar en lo que tú quieres, dicen, para trabajar en lo que tú quieres. Por otra parte, Libra, tú tienes oportunidad, aquí lo dicen las cartas, de trabajar al lado de alguien. Pero aquí no me dicen las cartas que este trabajar al lado de alguien implique lo que es una firma de contrato. ¿Vale? Los Libra que tenéis un negocio. Se avecinan cambios que tienes que estar preparado o preparada, Libra, para esos cambios. Dice, todo te dará la sensación de que todo se para. Y cuando llegue ese momento, tú, digamos, tomarás una decisión en cuanto a abrirte camino hacia el exterior. Así lo dicen las cartas. De todas maneras, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Libra, con tu economía. Vamos a ver. Libra y tu economía. Bueno. Estás esperando noticias de alguien en concreto para que tu economía evolucione o avance, así lo dicen las cartas, Libra. A veces tienes la sensación de que algo siempre se te tuerce respecto a tu economía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Libra dice, tienes que esperar el momento, tienes que esperar el momento, ni más ni menos, Libra. Dice, no puedes, hay una situación económica que no se puede dar de manera forzosa. Bien, o sea, que hay que esperar ese momento, que recibirás noticias, Libra, que posiblemente tengas que hacer algo más para conseguir esto, sí. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Libra, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Libra que estáis solteros. Vamos a ver. Libra, que estáis solteritos. Libra, que estamos solteros. Todo apunta de cara al futuro a que habrá un renacer en tu vida. ¿Ven? Eso apunta de cara al futuro. Ahora, ¿cómo empiece esto? ¿Con qué intenciones empiece esto? ¿Comience esto? Pues posiblemente comience como una aventura, como que cada uno busca algo en concreto, ¿no? Como que no se va con una intención limpia, ¿vale? Vamos a ver qué más.
Libra, que estáis solteros. Esta persona me sale que es una persona que o se mueve mucho o viaja mucho, algo sucede aquí. Creo que es por trabajo, ¿vale? Creo que es por trabajo. Y en un principio las comunicaciones son inestables, vamos a decirlo así. Hay un momento a lo largo de esta historia, se me muestra una persona un poquito mayor que tú, ¿eh, Libra? A lo largo de esta historia, que esta persona parece ser que se aleja, ¿no? Que se aleja y a ti te da la sensación de que ha vuelto alguien de su pasado, ¿no? Pero yo no veo aquí un alejamiento rotundo. O sea, como que esta persona retomaría las comunicaciones otra vez contigo, ¿bien? Y ahí ya sería cuando sí verdaderamente surgiría algo más entre vosotros. Vamos a ver qué más, Libra. Vamos a ver qué más, Libra, que estáis solteros. ¿Ves? Lo que hemos hablado antes, ninguno de los dos tiene una intención de, o no ve al otro con una intención de tener algo más serio, ¿vale? Entonces dice, aquí hay que dejar pasar el tiempo, porque una cosa es cómo empiece la historia y otra cosa es cómo acabe. Van a ir sucediendo cosas entre vosotros, pero en un principio yo tengo que decirte, Libra, que esto no es una historia que salga a la luz y que se derroche amor en un principio. ¿Bien? Que son cosas que van a ir sucediendo poco a poco, ¿vale? Que esta persona, en cierto modo, también tiene que ocultar que tiene una historia de amor por otros asuntos. Por otros asuntos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Que estáis solteros. Es que aquí vas a tener la sensación como que fluye y que es inestable, las dos cosas. Como que por una parte dice, uy, parece que esto fluye, y luego por otra parte como que vuelve esa inestabilidad y no logras, dicen, no logras entender a esta persona, ¿no? Pero esto durará un tiempo. Aquí hablan de un tiempo determinado. ¿Bien? Es una persona con un sentimiento, con un interior, vamos a decirlo así, con un interior limpio. Yo no veo una persona con malas intenciones o con un interior oscuro. No. Vamos a ver qué más. Vamos a ver hasta dónde llegaríais vosotros en esta historia, Libra. Es una historia que lleva su proceso, ¿eh? Lleva su proceso. Lleva su trabajo. Proceso con trabajo, con pico y pala. Llevar y luego hay resultados, hay ilusión. ¿Bien? Pero también te digo, Libra, que yo no te puedo decir en un principio, esto aquí es una relación para toda la vida, que sí se va a conseguir, que sí se va a conseguir aquí tener los dos sentimientos, sí, hablan de sentimientos. Pero a la hora de un matrimonio, de una relación de convivencia, veo mucha indecisión, ¿no? Así que esto el tiempo lo dirá, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Libra, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Libra, casados en convivencia y novios.
algo que surge muy, algo que es, que se repite, ¿no? Algo que vuelve a suceder, pero esta vez dice es algo que se controla, ¿vale? Como que tomamos como conciencia de una situación y se intenta controlar. De hecho, se controla, tengo que decir. De hecho, se controla. Aquí hay un aprendizaje ya. Ya se está viendo un aprendizaje. Vamos a ver qué más. ¿Por qué nos dicen esto las cartas? Libra, casados, en convivencia y novios. ¿Qué es lo que se controla aquí? Se controla, dice, se controla que pase algo que ya una vez pasó. Se controla una ruptura. Se controla una ruptura. ¿Bien? Y aquí lo que dicen las cartas. Vosotros continuaréis cerrando esta vez una etapa muy conflictiva que habéis tenido. Habéis tenido etapas muy conflictivas, Libra. ¿Bien? Digamos que nos planteamos como el volver a empezar en la relación. Y esto va a pasar porque vais a tener una discusión fuerte. Vais a tener una discusión fuerte. Pero también a mí me dicen las cartas, es como algo definitivo para que no se repita más en un futuro. ¿Bien? Para otros de vosotros, Libra dice que hay un fin con personas del pasado. Se avecina el fin de una etapa con personas del pasado, que eso os permite a vosotros comenzar de nuevo, avanzar de forma más sana o algo por el estilo. Libra, casados, en convivencia y novios. Se tiene ilusión por algo en concreto, pero también se siente presión. O sea, queremos hacer que todo surja o vaya poco a poco. Y luego, dice, hay momentos en los que uno de los dos habla con alguien en concreto y este alguien le intenta hacer cambiar de opinión en cuanto a algo que va a suceder en su relación. Lo que va a suceder en tu relación, que tú sabes lo que es, Libra. Dice, esto lo tienes que tener claro tú. Aquí no importa la opinión de los demás, es cómo lo vives tú. Y qué es lo que quieres vivir tú. Libra, que estáis de novios. ¿Sabéis por qué no se ha dado todavía esa convivencia tan esperada para algunos de vosotros? Porque una persona en concreto da consejos innecesarios. Bien. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra, casados, en convivencia y novios. Emociones contradictorias. Emociones contradictorias. Dice, emociones contradictorias en cuanto a que esto es lo que quiero, pero también tengo miedo.
también tengo miedo. Y aquí hay una manera de saberlo solo, es intentarlo y verlo por ti mismo. Si te has equivocado o no te has equivocado. No hay otra forma de saberlo. Así lo dicen las cartas. No hay otra manera de saberlo. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Libra. Casados, en convivencia y novios. Temes a no tener una estabilidad que en un pasado tenías. Temes a eso. Temes a eso. Eso, ese es el punto. Pero como te he dicho, no hay otra forma de saberlo nada más que intentándolo, viviéndolo, dando ese paso. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Libra. Seguimos con tu mensaje especial del amor. ¿Quién te genera a ti esa contradicción de sentimientos, de emociones? ¿Quién te lleva a ti por el camino que verdaderamente no quieres coger? Tienes que pensar qué es lo que quieres tú. ¿Qué es lo que quieres tú, Libra? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos con tu salud, Libra. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Veo un poquito de cansancio, Libra. Hay cierto cansancio y... Dice, vas a hacerte unas pruebas. Muchos de vosotros os haréis unas pruebas relacionadas con este cansancio que tenéis. Hablan mucho de los temas circulatorios. Bien, de todas maneras, yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Libra, con tu mensaje general. Lo que para ti es un triunfo, a lo mejor para otras personas no lo es, pero ¿qué importa? Si para ti sí lo es, ¿qué importa? Libra, ese es el mensaje que te dan. Libra, te voy a dar un número, el número 7272. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tenga un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Libra, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo video.